Saludos amigos de Krause Rage. Hoy les traemos esta información que llega desde Irak, donde el parlamento iraquí aprobó una resolución para expulsar de su territorio a las fuerzas militares de Estados Unidos y de la coalición internacional liderada por Washington. Esperamos que esta información sea importante y útil para ustedes. Empecemos. El parlamento de Irak ha aprobado este 5 de enero una resolución que pone fin a la presencia de tropas extranjeras, entre ellas los militares de la coalición liderada por Estados Unidos en su territorio. Ahora es el turno del gobierno de transición iraquí para tomar su decisión sobre el asunto. Actualmente en Irak se encuentran desplegados unos 5.000 militares de Estados Unidos. Este paso se dio tras la ofensiva aérea que se perpetró este 2 de enero por Washington, que acabó con la vida del comandante general Qasem Soleimani, así como también el comandante de la milicia Kabait y al menos otras 10 personas. El gobierno se compromete a revocar su solicitud de asistencia de la coalición internacional que lucha contra los grupos radicales debido a la terminación de sus operaciones militares en Irak y el logro de la victoria, cita la agencia Reuters la resolución en cuestión. El gobierno iraquí debe trabajar para poner fin a la presencia de cualquier tropa extranjera en el suelo iraquí y prohibirles usar su tierra, espacio aéreo o agua por cualquier razón, reza el documento. Antes de que se celebrara la reunión extraordinaria del Parlamento, Ammar al-Shibli, legislador chiita que es miembro del Comité Jurídico Parlamentario, declaró que no hay necesidad para la presencia de las fuerzas estadounidenses en Irak después de la derrota de los grupos radicales. Tenemos nuestras propias fuerzas armadas que son capaces de proteger el país, afirmó a Reuters. Este domingo, el jefe del gobierno de transición de Irak, Abad Abdul Mahdi, en un discurso ante el Parlamento del país, ha declarado que Washington ha violado las condiciones para la presencia de sus tropas en el territorio iraquí, ya que éstas se limitan a entrenar a los militares iraquíes. Tras el reciente ataque aéreo de Estados Unidos, el primer ministro iraquí ha sugerido que el Parlamento establezca un calendario para la salida de las fuerzas extranjeras del país. Pido al Parlamento que estudie todas las consecuencias antes de tomar cualquier decisión con respecto a la presencia estadounidense, ha declarado. El primer ministro ha agregado que su gobierno rechazó la acción militar de Estados Unidos contra el comandante Qasem Soleimani cuando fue informado de la decisión de perpetrar la ofensiva aérea minutos antes de que se llevara a cabo. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿estás de acuerdo con la decisión tomada por el Parlamento iraquí sobre la expulsión de las fuerzas extranjeras, incluidas las fuerzas militares de Estados Unidos, en su territorio? Esperamos sus comentarios, que son muy importantes para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.